Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me escuchan, ¿verdad? Muchas Sí, la. Buenas gracias. noches. Sí, se Buenas escucha. noches, pero ¿verdad que no me ven? No, no se ve. No tiene. No se ve nada, está en oscuro la pantalla. Ay, ay, ay. Me dan un momento, voy a probar. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Está bien, gracias por confirmarme que ya estaba afligida, que había conseguido otra cámara y dije yo, no puede ser. Así que ya estamos acá. Bienvenidos nuevamente. Pues aquí solo tenemos a 9 participantes, así que solo quizás no sé, tal vez unos minutitos nada más. Vamos a esperar. Buenas noches nuevamente, un gusto estar de nuevo en esta sesión. Muchas gracias siempre por su asistencia. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, el tema sugerido para este día. Herramienta formulario. Bien. La herramienta formulario, entonces, la vamos a utilizar para agregar, modificar, buscar y eliminar filas mediante un formulario de datos. Creo que el término formulario se nos hace familiar
cuando quizás a veces tenemos que llenar formularios físicos, que algunas veces tenemos que llenar datos de cualquier tipo, sean estos personales u otros, o que nos encontremos en algún momento en que nosotros necesitemos capturar información, capturar datos en algún momento. Cuando una fila de datos es muy ancha y requiere varios desplazamientos horizontales, considere la posibilidad de usar un formulario de datos para agregar, editar, buscar y eliminar filas. De pronto tenemos una tabla con muchas columnas, entonces allí viene siendo útil la herramienta formulario. Un formulario de datos ofrece una manera cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura? El texto rojo, por favor. Yo. Gracias. Verá que la entrada de datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna en caso de que tenga más columnas de datos de las que pueden verse en pantalla. Continúe, porfa. Usa un formulario de datos cuando sea suficiente un formulario simple de cuadros de texto que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formularios personalizadas, ni sofisticadas como un control de número o cuadro de lista. Gracias, Nime. Entonces, vean que el formulario que se ofrece en Excel, el formulario automático, el formulario predeterminado, acá dice en esta teoría, en este texto, de que vamos a usar un formulario cuando sea suficiente, un formulario simple de cuadros de texto, que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas, como un control de número o cuadro de lista. Puede ser que cuando ustedes ya estén en el nivel avanzado, puede ser que entonces sí vean ese tipo de formularios. De momento, un formulario simple. Y aquí está la muestra de un formulario cuando se tiene que hacer una captura de datos. Aquí dice, en este formulario se llama clientes. Estamos capturando datos de cliente, por ejemplo, su ID, el nombre de la compañía, nombre de contacto, puesto del contacto. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer captura de datos directamente en la celda y eso pues ya nos hemos dado cuenta. Directamente en la celda se puede hacer. Pero a través de un formulario a veces es más cómodo ingresar datos y desplazarse por los mismos. Y tenemos pues otras opciones en las que podemos navegar en la misma tabla que tenemos. Entonces, Excel puede generar automáticamente un formulario de datos integrado para el intervalo o la tabla. El formulario de datos muestra todos los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente en el que el usuario puede escribir los datos para cada columna, hasta un máximo de 32 columnas. ¿Algún otro voluntario que me ayude con la lectura del texto rojo en adelante? Yo, Gracias, Elena. el segundo, ¿verdad? Sí, aquí donde dice en un formulario. Ok. En un formulario de datos puede agregar nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas. Siga, por favor. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario.
Ajá, entonces, veamos que si en una tabla tenemos que hacer cálculos, eso sí ya no lo vamos a poder hacer en el formulario, sino que directamente se tiene que hacer en la celda. Y pues automáticamente, como recuerde que si tenemos que hacer operaciones básicas, recuerde que hacemos fórmula, ¿verdad? Entonces, si dejamos la fórmula, pues automáticamente el dato se va a estar calculando a medida vayamos capturando datos. Entonces, vamos a pasar a la parte de los ejemplos en los que teníamos, ahí se nos había dejado una plantilla y vamos a ver, aquí les muestro. Simple, ¿verdad? Un cuadro simple es que se nos había dejado. En el que, a ver, solo voy a hacer un poquito, tal vez solo esto un poquito, para que lo puedan ustedes ver un poquito mejor. Vea que si nuestra intención es capturar datos mediante formulario, solo dejamos los encabezados de columna. En este caso, se va a capturar una fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Esto a lo mejor ya no sea tan novedoso que digamos, ingresemos y comencemos a llenar estos datos. El 28 de febrero de 2023, el vendedor. Vendedor 1 de la zona centro, cantidad 20, total 200. Y así recuerde que podemos ir nosotros capturando directamente en la celda, ¿verdad? Por ejemplo, 25 de febrero del 2023. Vendedor 2 de la zona metropolitana. Que su cantidad 15 y su total 20. ¿Verdad? Si este fuera el ejemplo de captura de datos. Ahí yo puedo seguir, ¿verdad? Y yo puedo estar ingresando datos porque hay algún momento en que hay que estar ingresando datos. Entonces, mediante el formulario, si no tenemos, yo tengo aquí la herramienta formulario. En el caso de no tener la herramienta formulario, debemos ir a archivo, si no, en la barra de acceso rápido. Esta es la barra de acceso rápido, que tiene el icono de guardar, el de nuevo. En mi caso, yo ya le agregué la herramienta. En el caso de no estar, pues lo hacemos en esa flechita que dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Y vamos acá donde dice más comandos. Si no, pues aquí en archivo, en la pestaña archivo. Pues vamos aquí a opciones. Opciones. Y nos va a aparecer el cuadro de diálogo de las opciones de Excel. Personalizar cinta de opciones. Es lo más recomendable dejar la herramienta allí. Personalizar cinta de opciones. Los comandos disponibles, dice aquí los comandos más utilizados. Entonces, como formulario no es un comando como que de uso tan frecuente, entonces seleccionamos aquí todos los comandos. Para que aquí aparezcan todos los comandos, entonces están ordenados alfabéticamente. Aquí para llegar un poco más rápido, hacemos clic en uno
presionamos la letra F como para llegar un poco más rápido a los comandos que inician con la letra F. Ubicamos la herramienta que andamos buscando, formulario. La agregamos. Yo no lo voy a hacer, usted la tiene que agregar y presionar aceptar. Entonces, cuando la agrega y acepta, pues le va a aparecer en la barra de acceso rápido. Y ya podemos presionar la herramienta formulario. Allí pues automáticamente me aparecen los datos que ya están ingresados. Aquí dice que tenemos, aquí aparecen todos los encabezados de columna automáticamente. Aquí aparece uno de dos. Indica que estoy ubicada o está mostrando el registro 1 de 2. Aquí puedo ir presionando nuevo y si solo el teclado quisiera utilizar, pues presiono Enter para ingresar un nuevo registro. Podemos eliminar uno, por ejemplo. Podríamos buscar uno mediante este formulario. Si tenemos una tabla con muchos archivos, pues mediante este formulario podríamos buscar esos datos en base a algunos criterios. Criterios que sean como de la misma naturaleza que contiene la tabla. Entonces, aquí puedo ir viendo, puedo ir bajando con esta barra de desplazamiento, ¿verdad? Y allí, por ejemplo, como ya estoy al final, no me muestra nada en las cajas, sino que dice aquí nuevo registro. Pero ahí vean que estoy, por ejemplo, en el 2 de 2. Y así pues puedo irme desplazando. Entonces, si presiono, por ejemplo, en nuevo, ya me limpia las cajas para poder ingresar. Entonces, comenzamos a ingresar y con la tecla Tab. La tecla tabulación que está a la par de la Q, nos vamos pasando de caja en caja, de estas cajitas. Entonces ahí podemos seguir escribiendo y así es como podemos ir capturando la información. Zona occidente, cantidad 30, total 100. Enter. Si presiono Enter, el registro se ingresa a la tabla, me limpia el formulario para seguir ingresando. Entonces, este formulario me va a servir simplemente para captura de datos. Entonces, por ejemplo, continúo, ¿verdad? Todos los datos que tenga que ingresar. Vendedor 4, zona al centro, cantidad 10, total 70, enter. Y ahí vamos ingresando. Vamos ingresando. 2 de febrero del 2023. Vendedor 5, zona oriente, cantidad 60, total 125. Enter. Y allí pues me va ingresando los datos y aquí yo puedo ir desplazándome por los mismos. Entonces ya es como si quiero uno nuevo, presiono nuevo. Digamos que quiero, está ubicado en el registro 1. Y por ejemplo, queremos eliminar este registro, presionamos eliminar. Se eliminará permanentemente el registro presentado. Y entonces, pues ahí se elimina el registro, ¿verdad? El que se mostró hace un momento. Luego dice buscar anterior, pues aquí en buscar anterior no va a subir porque estoy en el primer registro. Buscar siguiente. En esto de buscar anterior y siguiente, pues allí lo que va a hacer es
irse desplazando de registro en registro. Y aquí en criterios, digamos que si yo escribo una fecha, 1 de febrero del 2023, y presiono Enter, pues me muestra los registros correspondientes a la fecha que se ha ingresado, ¿verdad? Dice que el 1 de febrero es el vendedor 3. Si yo igual me voy a criterios, me voy a criterios y escribo 2 de febrero del 2023 y presiono Enter, me va a mostrar los datos que corresponden a esa fecha. Entonces, este formulario nos sirve como para las cosas básicas, para agregar nuevos registros, eliminar el registro mostrado, buscar entre anterior y siguiente, ¿verdad? Desplazarnos. Aquí estoy en criterios aún. Buscar registros, ¿verdad? Voy a ir al formulario y puedo irme desplazando y mostrándolos, ¿verdad? Entonces, un formulario básico que podemos hacer acciones básicas, como las presentadas. Y el botón cerrar equivalente a la X. Si, por ejemplo, modifico esta tabla, y antes de total ingreso un precio, voy a presionar clic derecho, insertar, y allí le voy a escribir precio. Y digamos que estas son cantidades de productos y precios de esos productos, puede ser. Digamos que este es un precio, este es otro precio, este es otro, y esos son precios. Y puede ser que este total, pues, ya no sea eso, sino que el total sea como una operación básica que conocemos, que es la multiplicación de cantidad por precio. Entonces allí, pues, yo ya tengo una columna que tiene fórmula. Ahora voy a ir al formulario, a la herramienta formulario. Y vean que yo voy a ingresar un nuevo registro. Y voy a ingresar, por ejemplo, 1 de marzo de 2022. Vendedor 1 otra vez aquí, pues aquí esos filtros no están porque pues el vendedor se puede repetir, ¿verdad? Eso no, en esta captura de datos entendería que no hay problema en eso. La zona, aunque no está el vendedor 1, pero vaya, zona centro, cantidad 25 y el precio 6. El total yo no lo voy a escribir porque para eso ya hice que esta columna se calcule automáticamente. Entonces vea que ni siquiera tengo una caja para que yo pueda escribir. Simplemente si presiono Enter, automáticamente tengo el registro agregado y el cálculo automáticamente realizado. Porque yo no lo escribí, sino que la columna ya está calculada previamente. Entonces sigo ingresando, ¿verdad? Y digo 28 de marzo de 2022. El vendedor 5 nuevamente puede ser. La zona. La zona para central. Cantidad 10. Precio 12. Enter. Ahí pues me agrega el registro y automáticamente hace el cálculo necesario. Eso es simplemente la herramienta formulario para que ustedes la puedan utilizar, porque créanme que hay algunos momentos en que uno sí dice,
porque hay tablas que nos llevan hasta súper a la derecha, o sea, nos llevamos tantos datos, tantas columnas para estar capturando, que ahí es donde se nos facilita usar un formulario. Fíjense que hay otra cosa que no está dentro de la temática. Y se sale un poquito del tema, porque digamos que el tema, no sé si ustedes tengan preguntas respecto a esto, porque de pronto vieran que uno, como se acostumbra tanto a lo que uno hace, que puede ser que la necesidad de otro sea muy diferente a nuestra necesidad. O sea, entendería yo que la necesidad de cada uno de ustedes, cada una es diferente la que pueda tener. Entonces, por eso a veces salen otras cosas que puede ser que algunos no utilicemos con frecuencia. Entonces, no sé si hasta este momento ustedes tengan alguna pregunta respecto a esto, porque el tema sugerido para hoy es simplemente eso. Y creo que está básico y creo que está sencillo. Claudia, adelante. Buenas noches, Lick. Mi consulta es, ¿el formulario solo va ingresando la información de cómo nosotros la ingresamos, no lo ordena? No, no lo ordena. Esa ya sería otra cosa. Ordenar es otra cosa. Ordenar, usted se viene aquí a la cerquita de la herramienta que utilizamos ayer, que fue la de los filtros. Ayer utilizamos filtros y usted aquí tiene las herramientas para ordenar. Yo considero que no hay, digamos, un mayor problema en el ingreso de datos porque como es simplemente un ingreso, yo solo me imagino como cuando tenemos las actividades diarias, ¿verdad? Que hay que ir registrando cada cosa. Entonces ese registro diario a veces se hace súper largo. Entonces el formulario es simplemente eso. Usted va llenando, usted va capturando. Si usted después necesita ordenar, que es un hecho que casi siempre necesitamos ordenar, por ejemplo, por fecha, por vendedor, por la cantidad que se necesite o por la columna que se necesite. Entonces usted hace uso de esta herramienta que está justito ahí en donde la vimos. Nini, adelante. Sí, licenciada, yo tengo una consulta en cuanto al tema de ayer. No sé si se puede hacer ahorita o lo vemos Sí. después. Si quieres, solo explico un poquito lo del orden Okay. y luego usted me dice lo del tema de ayer. Bueno. Aquí, por Okay. ejemplo, dice ordenar de la A a la Z. Y mire que me ha ordenado, o sea, ni siquiera, aquí ni siquiera había, lo que hizo fue ordenar ascendentemente. Y vea que la cajita del filtro cambió. Ya no está la flechita normal, la básica, sino que hay una, no sé si logra apreciar, de que hay una flechita abajo, que es la normal, y hay una flechita hacia arriba. Y en efecto, esto se ha ordenado por fecha, porque yo ahí estaba ubicada. Si yo, por ejemplo, vengo y le digo ordenar de la Z a la A, mire que los ordenó por fecha descendente. Y luego tenemos un orden personalizado, que si yo a ese orden personalizado digo, no, no lo quiero ordenar por fecha, lo quiero ordenar por zona. Entonces ahí me lo va a ordenar por zona, aceptar, pero ¿en qué orden? De la Z a la A. Casi siempre nosotros ordenamos en orden alfabético, ¿verdad? Eso es como lo usual de la A a la Z, ordenar por zona de la A a la Z. Y aquí lo ordeno alfabéticamente por zona. Entonces, eso es lo que usted tendría que hacer, compañera que me preguntó respecto a esto. Quedó, no sé si quedamos, le ayudé con esto. Sí, gracias. Ok. Niña, adelante.
Sí, licenciada, fíjese que ayer después de la clase me puse a revisar la información, ¿verdad? Y a hacer el laboratorio. Sí. Pero en la información que dan, pues ahí la teoría es bien diferente a la práctica, porque, por ejemplo, dice que para acceder a los filtros, uno se va a inicio a modificar, ordenar y buscar. Y no, usted ayer nos enseñó que es inicio, edición, ordenar y filtrar. O también la otra manera de irse a la pestaña datos y también ahí está, ahí encontramos los filtros, perdón. Entonces, incluso en el video está de esa manera, pero la teoría que está, pues está diferente. Y el laboratorio está con base en la teoría que está ahí, que para mí no está bien, porque no, o sea, no sé, yo le preguntaba a Flor ahora y le decía que quizá es una versión anterior, o no sé, pues, porque no tiene nada que ver, porque decía que para ordenar cantidades de datos, se utiliza la herramienta ordenar y buscar, y también está ordenar y filtrar. Entonces, la correcta es ordenar y filtrar. No sé si es que está en otro lugar. También, o sea, el laboratorio está bien, pero con base en la teoría que está ahí, pero con la práctica, no. Sí, yo vi que usted hacía esa consulta y que Flor le dijo que le enviara privado, ¿verdad? Entiendo yo que era para explicarle. Vaya, quizás aquí hay que hacer como varias aclaraciones. Como esa teoría realmente ya está revisada por INSAFOR. Fíjese que allí tiene razón usted cuando dice que en la práctica vemos una cosa. Yo aquí quizás, no sé qué versión tiene usted, Nimia, en su, ¿qué versión usa? Yo uso Office 365, mejor. Que es igual a la que yo tengo, ¿verdad? Sí, Porque es igual. fíjese, sí, porque fíjese que la 2019, la verdad que la 2019, la 365 y la 2021, esas versiones son casi que iguales, y solo porque la 365 tiene como elementos extra, porque 365 se supone que es como la mejor versión, ¿verdad? Que entre la 19 y la 21, pero entre la 19, 135 y 21 no hay como tanta diferencia. Entonces usted tiene razón cuando dice esa teoría quizás está adaptada a otra versión. Entonces aquí quizás es de seguir lo que sí le coincidió fue la teoría con el laboratorio, me dice, ¿verdad? Eso sí No, no el entiendo. video. El El video video. sí, y lo que usted nos enseñó ayer. Eso sí coincide bien, pero el laboratorio está en base a la teoría que está ahí en el aula. Sí, Entonces, ahí si uno tiene. lo hace por los conocimientos, por lo que estuvimos practicando o por lo que vemos en el video de YouTube, no. No tiene nada que ver porque las opciones no son. Porque usted se refiere al video de la plataforma también, ¿verdad? Sí, fíjese que, digamos, ahí tiene razón y está bien que haya usted consultado eso a ellos, porque como eso sí, o sea, esa plataforma sí definitivamente la usan ellos, pero lo que sí estoy segura y les sé decir es que INSAFOR ha revisado todo eso, o sea. O sea, eso está como bien chequeado porque en esos contenidos hay como bastante auditoría. O sea, ellos tienen como mucha auditoría y la tienen que hacer precisamente por lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que se ofrece un beneficio, el participante pues obtiene beneficios. Entonces, Sí, eso me ellos. comentó Flor, que estaba revisado y estaba avalado por ellos y todo. Pero, Sí. licenciada, por ejemplo, usted aquí
Dice, para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones. Pestaña Inicio. Grupo Modificar. Aquí no hay ningún grupo que se llame Modificar. No sé si es que hay que ponerlo uno que no esté habilitado o algo. Después dice, pestaña Insertar. Grupo Tablas. Comando de teclas. O sea, nada que ver Y no con... coinciden, ¿verdad? No coinciden. Y entonces en el video sí está, que es inicio, usted se va a la edición, o si no en el modo datos y usa filtros y todo eso. Pero al llegar uno al laboratorio, pues tiene que responder con base en la teoría que está ahí, porque si no sale mala. Es como está una pregunta que dice: ¿cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlos de manera específica? Entonces, esta herramienta, ordenar y buscar, que yo no la vi por ningún lado ni la han mencionado, y esta herramienta, ordenar y filtrar, que fue lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Entonces, pues, Sí, ahí tiene nada. razón, como que causa confusión, ¿verdad? Pues no sé, o sea, a la hora de que vayan a hacer el laboratorio, pues tienen que basarse en la teoría que está ahí y no en la clase ni en el video que nos están Sí, tiene que proporcionando. ser, sí, tiene que ser. Bueno, la verdad es que tiene razón y yo sí le agradezco mucho su aporte porque ayuda a todos los demás, ¿verdad? Pero por el momento, quizás yo no tengo como mayor argumento más que sabiendo que es un contenido completamente auditado. O sea, de eso sí estoy bien segura. Es un contenido completamente auditado y pues allí sí tiene toda la razón, ¿verdad? Y gracias por comentarlo y compartirlo con ella, porque allí sí definitivamente los contenidos de la plataforma sí son manejados por ellos, ¿verdad? Quizás hay Sí. algunas cosas, que es lo siguiente que yo voy a hacer, hay algunas cosas que en realidad yo no tendría quizás, por ejemplo, lo de avanzadas, yo ayer se los mostré, pero no está sugerido. O sea, no importa, pues no hay problema que yo se los haya dado, no hay problema, no está sugerido. Es algo adicional, entonces yo esperaría que no se confundan con lo adicional que reciben conmigo, No, ¿verdad? licenciada, no, no, eso no, no, no es nada que ver. O sea, Ajá. eso es en el tema básico, Sí, o sea, de correcto. cómo llegar a los filtros. Correcto, Entonces, correcto. lo que me dijo ella fue que iba a consultar con la persona que creó la plataforma. Yo le dije, vaya, que estaba bien. Después me escribió eso, que el curso estaba avalado por INSAFOR, que la información y todo esto. Y después me puso que si gustaba yo que solventara la duda con el facilitador, o sea, con usted, ¿verdad? Entonces, pues, para mí lo correcto es lo que usted nos enseñó, que va a inicio, uno se va a edición, ahí está ordenar y filtrar. Entonces, pues ahí quieras o no, Es, hay crea un error. confusión. Sí, crea confusión. Y ahí sí tiene toda la razón, ¿verdad? Bueno, yo ahorita, como le digo, yo solo pues Sí, agradecería su comentario y qué bueno porque ya usted lo expresó a ellos. Esto está quedando grabado, así que ya está como bastante claro, ¿verdad? Agradecerle, ¿verdad? Su consulta y su aporte. Veo que Juan Carlos tiene su mano levantada. Sí, solamente quería hacerle una consulta. Yo no sé si ha sido un caso cuando yo me conecto o le ha pasado a los demás que hay documentos que no se pueden descargar. Fíjese que el de ayer justo no se podía descargar. Sí. O No sea, sé si les ha pasado con otro. me he topado con un par. O sea, ahorita no me recuerdo cuáles son, pero sí, cuando he querido descargar el archivo que supuestamente es el ejemplo que se está explicando, que se está viendo, no me ha dejado descargarlo. Ha sido como un par. Sí, precisamente el de ayer no lo pude descargar Sí, en el la de ayer sí. plataforma. El de A mí ayer me ha sí no, pasado no lo estaba mismo. disponible. Yo solo el de ayer he identificado que no está disponible,
No sé, igual, ¿verdad? Ustedes Y lo no sé si ver. usted los tiene disponibles como para poderlos que los pase. Yo el de ayer sí se lo puedo compartir, porque el de la plataforma, como no está, no lo tengo. Ah, Entonces, el bueno. de ayer, el de la clase, sí se los puedo compartir. Y si gusta, lo comparto después de la clase de ahora. Por favor. El archivo de ayer, yo se los puedo compartir, no hay problema. Okay, gracias. Bien, entonces sí, solo terminando, ¿verdad? La idea de Nina, pues para que los demás participantes vayan teniendo en cuenta de basarse en la teoría, ¿verdad? De la plataforma para que no vayan a tener errores en los laboratorios, ¿verdad? Y puedan tener una buena calificación. Bien. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Entonces, con el tema de los formularios, pues se les ha dado a conocer una manera más sencilla de poder capturar datos. Fíjense que hay otro tema relacionado, mas no completamente inmerso al tema, sino que es un tema que tiene un poquito de relación. Y se los quiero mostrar aquí porque puede ser que lo vea cuando usted esté en el nivel avanzado, lo vea más a profundidad. En este caso, solo igual se los quiero dar a conocer. Fíjense que aquí tenemos la pestaña programador. En el caso que no tengan la pestaña programador, debemos hacer el mismo procedimiento que hicimos hace un momento, que nos vamos a archivo, opciones, y aquí tenemos personalizar cinta de opciones. Aquí están las pestañas principales. Y aquí está la casilla programador. En mi caso activa, porque ya está mostrada. En el caso que usted no la tenga activa, haga un clic allí en programador, presiona aceptar y le va a aparecer la pestaña programador. En esa pestaña programador aparecen estas herramientas que se llaman controles. Y aparece aquí este icono que dice insertar controles. Inserta controles en el documento. Y aparecen como dos secciones de controles. Controles de formulario y controles ActiveX, que estos generalmente usted, lo más probable, ¿verdad? Sí lo va a usar cuando esté en el nivel avanzado, a lo mejor no todos, que se usan los más comunes. En este momento yo solamente les quiero mostrar algunos de los controles de formulario. Entonces vea que cuando dejamos el puntero sobre los controles, ahí nos va diciendo cómo se llaman esos controles. Por ejemplo, este dice que es un botón, un cuadro combinado, casilla, control de número, cuadro de lista. Entonces ahí están los controles que en algún momento puede ser que usted los quiera utilizar. Por ejemplo, aquí está el botón de comando. Voy a hacer clic. Y lo que se hace es que el puntero aparece en forma de cruz para que podamos dibujarlo. Entonces, digamos que yo voy a dibujar aquí un botón. Aquí me muestra un cuadro de diálogo que como en este momento no estamos viendo macros. Hay una temática que ustedes verán más adelante que van a ver macros, mas no ahora. Entonces, voy a cerrar ese cuadro. Y aquí aparece el botón. Como los botones parecidos a estos del formulario. Estos son botones. Bueno, todos los cuadros de diálogo y todos los programas están hechos a puros botones. Este es un botón que dice nuevo, eliminar, restaurar, buscar anterior, criterio, cerrar. Entonces, puede ser que usted quiera un botón que diga nuevo y claro, ¿verdad? Esos botones se tienen que o hacerlos funcionar con macros o hacerlos funcionar con programación. Pero digamos que ese es un botón. ¿Qué dice ahora? El siguiente control dice que es un cuadro combinado.
el cuadro combinado, lo voy a dejar por acá, y vean que el cuadro combinado, pues, tiene como si nosotros tuviésemos una lista. Nomás por hacer un ejemplo, voy a hacer clic derecho sobre el objeto o sobre el control, y acá dice formato de control. En el formato de control, aquí nos pide un rango de entrada. El rango de entrada puede ser que en este ejemplo solo sea las zonas, por ejemplo, que usted sepa que solo tiene, por ejemplo, tres o cuatro zonas que usted trabaja. Voy a aprovechar que estas están juntas y que son diferentes. Centro, metropolitana, occidente, oriente para central. Digamos. Voy a seleccionar esto en el rango de entrada. Y vamos a vincular con una celda, por ejemplo, por hacer un ejemplo, voy a poner una celda aquí a la par. Ahí dice línea de unión verticales y voy a presionar aceptar. No es el momento para hablar a detalle, pero solo para que lo puedan ver. Ahí, si ustedes se fijan, yo ya puedo tener elementos en un cuadro de lista. Con esto nos vamos a dar quizás más gusto cuando estemos hablando de la validación. Ahí lo vamos a entender mucho mejor, que no tiene nada que ver, fíjese. Este cuadro de lista, que a pesar de que son completamente parecidos, pero se manejan diferente cuando hablemos de validación. Entonces vea que aquí está tomando un valor. Entonces por eso es que esos controles precisamente están en la pestaña de programador. Precisamente porque hay que hacer algún tipo de configuración diferente. Entonces ahí lo que va haciendo es enumerando el elemento 3 de la lista, el elemento 4, el elemento 5 de la lista. Ese es, por ejemplo, ese control. Tenemos la casilla. Todos estos, la mayoría, hay que asignar un poquito de programación. Y, por ejemplo, voy a dibujarlo y ahí pues hay una casilla. Las casillas algunas veces se utilizan como para género, como para rangos, es verdad, puede utilizar las casillas. El siguiente control es el control de número. Digamos que voy a insertar un control de número aquí, por ejemplo. Lo voy a insertar ahí. Pero a estas celdas le voy a dar una alineación centrada. Y digamos que ahí he dejado ese control. Lo voy a hacer un poquito más chiquitito. Como para que se ajuste a la celda y que nos dé a entender que lo que queremos hacer con este botón de control de número es ir controlando las cantidades de acá. Entonces voy a hacer clic derecho, formato de control, y aquí en la pestaña control dice que el valor actual es cero, el del control. En esa cantidad, puede ser que esa cantidad nosotros estemos como claros de si estas fueran cantidades de producto, digamos que aquí no se puede ingresar cualquier cantidad, sino que esta cantidad tendría que concordar con una cantidad de inventario, digamos, porque si en inventario, si en almacén hay 20 productos, yo no podría poner aquí un 25, por ejemplo. Porque ¿cómo? Pues, entonces, en valor mínimo puede ser que sea, le vamos a dejar uno como para decir, no se puede poner cero, estoy poniendo, o sea, ahorita son puras suposiciones, ¿verdad? El valor máximo, decimos que el valor máximo puede ser 50 y que vaya con incrementos de uno en uno. Vincular con la celda esta, porque yo quiero que ese control funcione con esta celda. Entonces, ¿qué pasará si hay cómo funcionar ese control?
Cuando yo voy haciendo esto, va incrementando. Y vea que como aquí hay una fórmula, pues. Entonces ahí nosotros podemos ir haciendo eso, podemos ir disminuyendo, podemos ir aumentando y esto va a llegar, se va a detener hasta el 50. Ahí se detiene porque ese es el límite que le hemos puesto. Hasta ahí se detiene. Entonces digamos que en algún momento puede decir usted, ah, voy a utilizar el control de número como para darle un poquito de más vistosidad a sus formularios o a su captura de datos. Puede ser que en este tipo de formulario no sea como el mejor ejemplo en el que usted lo quiera aplicar. Puede usted tener otros casos en que usted diga, ah, aquí necesito ese control, ¿verdad? Por ejemplo. El otro sería un cuadro de lista. Voy a poner por acá el cuadro de lista. Ahí lo que aparecen son elementos. Voy a probar aquí con el formato de control. Digamos que mi rango de entrada puede ser el mismo. Y lo vamos a vincular con la celda que tenemos justo aquí abajo. Tipo de selección, dice simple. Si queremos seleccionar un elemento, múltiple, si queremos seleccionar más elementos. Esto de sombreado 3D es puro diseño, eso nada más es apariencia. Presiono aceptar y vean que ahí en ese cuadro de lista, pues aparece. A ver, lo voy a hacer más para acá porque hice una vinculación en la celda de abajo. Entonces, este es un cuadro de lista que de pronto me parece que a usted le parecen familiares. En algún momento, usted ha visto esto, este tipo de controles, ¿verdad? Entonces aquí funciona muy parecido, como el orden del elemento, ¿verdad? Esos son los cuadros de lista. Luego está el botón de opción, que lo voy a dibujar por acá. Botón de opción, pues muy parecido igual a la casilla, ¿verdad? Solo que en los botones de opción, dentro de varios botones de opción, digamos aquí voy a hacer un control C, control V, nomás por hacer un ejemplo. Dentro de los botones de opción, uno solo tiene opción de uno, nada más, a diferencia de la casilla. Cuando nos encontramos casillas, uno puede seleccionar como varios elementos de las casillas. Los botones de opción, uno solo tiene como una opción para elegir. Luego están los cuadros de grupo, que los cuadros de grupo casi siempre son como para encerrar herramientas. Digamos, yo quiero un cuadro de grupo justo para esos botones que acabo de hacer. Y ahí ya tenemos un cuadro de grupo. Veamos si en esta herramienta, si es en formulario. No tengo otras cosas más que botones. En este formulario únicamente hay etiquetas, que son estas, o las label, cuadros de texto, aquí hay una barra de desplazamiento y aquí hay botones. En ese formulario eso es lo que hay, nada más. Luego tenemos la etiqueta, justamente la etiqueta, que digamos la voy a poner por aquí. Y en esa etiqueta, pues puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Por supuesto, les aclaro de que esos controles son de formulario, ¿verdad? Entonces, más adelante usted se va a dar cuenta de eso. Este formulario es justamente este formulario, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de tantos que hay, dentro de tantos que nosotros vemos en el mismo programa. Entonces a estos textos igual se les puede cambiar, ¿verdad? Su descripción y poner, por ejemplo, fecha. Sería una label o una etiqueta. Esta es una barra de desplazamiento que es muy parecida al de contar. Digamos que ajá, mi barra de desplazamiento la voy a hacer como aparece en el formulario, que aparece el vertical. Sin embargo, nosotros podemos cambiarla. La voy a hacer.
Estos son objetos, digamos que esa es una barra de desplazamiento. La voy a copiar y pegar para hacerla así en el caso de que necesite un desplazamiento horizontal. Vamos a poner por aquí y simplemente lo que hago es esto para hacer una barra de desplazamiento horizontal. Entonces, aquí está la barra de desplazamiento vertical y la horizontal que funciona muy parecido al control de número. Por ejemplo, en formato de control, le digo, ahí tiene un valor actual de cero, un valor mínimo, un valor máximo. Digamos que solo le voy a poner 10 como para ver rápido el efecto. O le voy a dejar 100 y le puedo dejar que el incremento sea de 10 en 10. Y que se vaya vinculando con una celda a la que yo quisiera vincular, por ejemplo, esa. Aceptar. Entonces, cuando la uso, pues allí voy viendo, vea. Va de 10 en 10 hasta llegar a 100. Ya no pasa de ahí, porque esa fue la configuración que le hicimos, ¿verdad? Y ahí está, va de 10 en 10. Y lo mismo pasa con esta, solo porque es una barra de desplazamiento horizontal. Entonces, lo mismo se configura, formato de control, incremento de 10 en 10 y lo voy a vincular con esta celda, digamos. Y ahí está. Cuando muevo esto, sí se va moviendo como más despacio, ¿verdad? Que es como el intervalo, pero si yo me muevo así, se va moviendo de 10 en 10, ¿verdad? Y el tope, que es hasta 100, que es la configuración que tiene. Y tenemos los otros controles en este momento están inactivos, que son cuadros de texto, cuando ya ustedes tengan como formularios, porque los formularios no se hacen aquí directamente en Excel, sino que usted se tiene que ir como a otro lado, tiene que entrar como por aquí, por Visual Basic, pero eso lo va a ver usted en el avanzado. Entonces, esos son algunos de los controles que, digamos, básicos, como para que ahorita usted pueda decir, bueno, quisiera utilizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, estos que no llevan como tanto, ¿verdad? Si usted quiere utilizar listas, mejor nos esperamos hasta que veamos la validación para utilizar listas, porque se pone ahí un poco más interesante. Entonces, esos son los controles que yo quería mostrarles, que de pronto usted tiene, vamos a ver, lo voy a hacer por acá y me voy a llevar este mismo formato. Digamos, usted quiere capturar este. Lo voy a hacer con notas, por ejemplo, nota 1, nota 2, y aquí le voy a poner un promedio. Promedio. Ahí es donde usted puede utilizar los controles de número, ¿verdad? Ingresar una nota. No, esta celda no está validada, porque eso es otra cosa, porque independientemente de que este control llegue hasta 50, no quiere decir que allí no va a poder escribir otro número, porque la validación es otro tema aparte, ¿verdad? Entonces, esto simplemente le va a ir sirviendo como para ir usted si quiere ir como haciendo saltos, así como lo hicimos en la barra de desplazamiento. Si quiere ir de 10 en 10, de 5 en 5, de 3 en 3, de 1000 en 1000, de 100 en 100, de lo que quiera, ¿verdad? Entonces ahí lo puede utilizar. Y aquí igual, yo lo que puedo hacer es venirme, copiar ese control, pegarlo y traérmelo para acá. Traérmelo para acá. Y ahí puedes hacer una configuración, que digamos que si hablamos de notas. El valor actual es 50, dice ahí, porque me lo traje del otro lado, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner ahí que sea 0 el valor mínimo 1, y como estamos hablando de notas, digamos que incluso puede ser que un mínimo sea 2 o un mínimo sea 0, qué sé yo. Un máximo de 10 y un incremento de 1, y que se vincule con la celda. En este caso necesitamos que la celda vinculada sea esta.
para que vaya cambiando esa cuando vayamos moviendo el control. Entonces ahí pues puedo, aquí lo que voy a hacer es la alineación de la celda porque no se ve centrado o alineado hasta aquí o centrado, ¿verdad? Y aquí simplemente hacemos una fórmula de promedio. Entonces ahí le queda, les he presentado pues la herramienta formularios que debían conocer y algunos controles que usted puede decirle en que en algún momento usted los puede utilizar. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias por su asistencia siempre y nos vemos mañana a un nuevo tema, a una nueva sesión. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias.